Gracias a Mario, muy amable en nuestro control, y a Michael. Un saludo gigantesco. Nuestro control a través de www.radiocronos.com.co. Mario, Michael, director de Radio Cronos, un saludo grande. Y un saludo también aquí en nuestro control en Radio Cordillera de Todelar. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un saludo para toda la gente, bienvenidos. Un poquito de disfonía por los fríos, cambio de temperatura fuerte en la capital de la República. Bien, un saludo para toda la gente, bienvenidos. Iniciamos hoy con un tema para pensar. Pero antes de este tema para pensar, quienes llegan nuevos a la sintonía, les recomiendo que escuchen los otros temas o los otros programas sobre el mismo comentario. Me voy a meter en líos con lo que vamos a hablar, aunque es ventilar un poquito una hipótesis, una teoría, un comentario que se nos antoja, tiene de pronto ese lado oscuro, ese lado de trasfondo. Todos sabemos que hoy en día en el Mar Negro pasa una cantidad de cosas muy tenaces. Bien, el Mar Negro está ubicado allá en el centro de, cerquita de, en la parte del norte de Europa, y colinda con Ucrania y Crimea, donde están llegando todos los ejercicios armados de Estados Unidos, y el problema de Ucrania y Rusia con Crimea y Ucrania y todo este cuento, ¿cierto? Bien, y más arriba está el problema con el Mar Báltico, que ya había hablado Wikileaks de este tema. Voy a contar algo a los oyentes un poquito loco, un poquito extraño. Hace unos años, aproximadamente unos 14 años, hacia el año 2000, algunos estudios sugirieron las posibilidades que en Crimea existía una serie de restos de otras civilizaciones antepasadas. Así más o menos es la idea a grandes rasgos. Pero en aquella época no pasaba absolutamente nada de lo que está pasando hoy, de conflicto Ucrania, que queda en entredicho por el manejo geopolítico de la situación. Uno puede ver en las noticias y puede ver muchas cosas de parte y parte y quedan dudas. Voy a meterme por un tema, esto es totalmente hipotético, teórico, no estoy imponiendo ninguna verdad. Simplemente vamos a jugar un rato con un cuento, una leyenda. Los voy a invitar para que lo tomen más o menos como una historia de ficción, emulando un poquito a Orson Welles en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Sí, más o menos, cuando hicieron un programa de radio hablando de extraterrestres. Ocurre, pasa, sucede, acontece, como suelen decir hoy la gente para hablar de un tema, que en el año 2010 se presenta una cancelación de un contrato. Se supone que el contrato entre extraterrestres y humanos, que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se les prestó una cantidad de bases para que pudieran estar aquí a cambio de tecnología, sin intervención de parte de ellos sobre la vida humana, ese contrato se acabó el 31 de diciembre del 2010. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Stanley Fulham. Mucha gente dice que yo estoy obsesionado con este señor. No estoy obsesionado con nada. Lo único que puedo decir es que Stanley Fulham, una vez más lo reitero, escribió un libro y hizo un comentario y hizo una entrevista de radio y dijo una cantidad de cosas hacia el futuro, y toda esa cantidad de cosas que él dijo han pasado. Cuando uno lee un oráculo y se da cuenta que puede predecir alguna cosa, por pequeña que sea, tiene que darle cierto respeto y credibilidad a quien lo haga. Este señor, con el libro, creo que se llama Desafíos del Cambio, logra decir muchas cosas, y efectivamente a partir de ese año se produce una cantidad de movimientos extraterrestres en el mundo, al menos avistamiento de fenómenos ovni de una manera más constante. Japón sufre una cantidad de eventos, Haití, Chile, otros lugares del mundo, y bueno, ahí la cosa, pues, como que tiene una visión neta de la situación. Hasta ese momento, año 2010, China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica,
pues no, ni soñaban en conformar el famoso BRICS, ni la política rusa era lo que es hoy, y mucho menos la política china. Pero en China comienzan a aparecer ovnis gigantescos y se produjo apagones de aeropuertos, apagones de ciudades. De hecho, desaparece toda una aldea en China. Paralelamente en Rusia, aparecen sobre Moscú una cantidad gigantesca de ovnis en forma piramidal. Hay videos de ello, hay fotografías del tema. Aparece también una espiral gigantesca en el cielo. También aparece en Noruega. Hay una cantidad de avistamientos ovnis sobre Japón. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando en China con el famoso cuento de los ovnis? ¿Y qué está pasando más arriba, en Rusia, con todo el cuento de los ovnis? Pues amigo mío, solamente pasó como que aparecieron ovnis allá. Pues bien, los ovnis terminan un tratado con Estados Unidos. Hay problemas en el mar Báltico, se crean situaciones en el mar Báltico y hay problemas serios sobre el tema hacia el año finales del 2010, 2011. El 2012 pues está conformado por todas las profecías de los mayas, de los Anunnaki, la presencia del planeta Nibiru, los cometas. Todo eso está generando un campo mental y se aleja la gente de algo más interesante. ¿Qué estaba pasando con todo el fenómeno ovni en el año 2012? El año 2013 comienza con una cantidad de comentarios de situaciones que llamaban poderosamente la atención del sur de Crimea. Crimea es una península y allá al fondo, a las orillas de Crimea, sobre el Mar Negro, en una franja muy pequeña, pues se había percibido que existía algo más y estaban haciendo investigación de una serie de montículos extraños que allí aparecían, pero todavía no había pasado nada. Sin embargo, Rusia había comenzado como a tener otra dirección diferente dentro de su política mundial, igual China. Ya para finales del año pasado trataban de acomodar determinadas situaciones. En esa época, pues Ucrania no tenía el problema que tiene hoy en día. Ok, ya claro, todo esto es especulación. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, a todo el mundo que escucha por satélites y toda esa cosa. Ocurre que a comienzos del año, un señor, Vitaly Gog, estaba buscando agua con estos aparatos de radar terrestre. Y analizando con estos aparatos de radar terrestre en Crimea, descubrió una puerta subterránea. Y al descubrir la puerta subterránea, empezaron a cavar y encontraron una puerta lateral. Y de esa puerta lateral ingresaron a otro mundo donde encontraron una pirámide escalonada muy parecida a las pirámides mayas de 72 metros de altura subterránea. Y en una cámara de ellas encontraron a un rey de 1,40 metros de estatura con una corona y parece que este ser no pertenece a la raza humana. Eso es en Crimea, la pirámide subterránea de Crimea. Pero no encontraron una, han encontrado nueve. Y no han querido contarle al mundo absolutamente nada de una serie, al parecer, de elementos, de tecnología, de equipos que fueron dejados en el fondo de este tipo de cámaras mortuorias, en el caso que las pirámides fueran para eso, en Crimea. Ocurre que eso comenzó este año y hay una, pues obviamente, a ver, si hablamos hipotéticamente que en 1945 se hizo una reunión extraterrestre y se logró un avance tecnológico impresionante, pero que en el año 2010, por aquellas cosas de la mala administración, se acabó el negocio, entonces se cortaron las conversaciones. Se produjo el divorcio entre extraterrestres y terráqueos, en el caso de Estados Unidos, Gran Bretaña,
y ya no existía eso sino lo que ellos habían dicho. Se acaba el pacto de no intervención y ellos iban a actuar por su lado. Ok, a mí se me antoja pensar, si el plan A no funciona, el plan B debe funcionar. Lo que dijo el señor Stalin Fulhan en el libro, después de que se murió el 11 de diciembre, entre el 10 y 12 de diciembre del año 2010, murió él de un cáncer que no tenía. Lo que él dejó escrito es que ellos estaban interesados en salvar el planeta Tierra de uno de los problemas mayores, que era la pérdida de capa de ozono debido a las fluctuaciones del campo magnético del Sol y a las llamaradas cósmicas. Una eyección cósmica solar sin la capa de ozono, sin el magnetismo, pues donde llegara ese rayo achicharraría a todo el mundo. Extrañamente, hace un mes salió un mensaje que la capa de ozono se había estructurado completamente. No, nadie sabe, ¿no? De pronto, ¿de dónde vino eso? Pero ¿qué pasa? Si los extraterrestres no logran un tratado, no logran un apoyo, no logran un estímulo, pues venga, otros países del mundo me pueden ofrecer. ¿Sería la presencia de ovnis tan masiva sobre Rusia, sobre China, algún tipo de contactos extraterrestres con los niveles más altos de los gobiernos? Y esos niveles más altos de los gobiernos fueron los que hicieron un cambio tecnológico por el cual China y Rusia en este momento poseen una serie de armas tecnificadas que ni siquiera otros países del mundo se imaginan que pueden existir. Lo que acaba de pasar hace un tiempo atrás, unos meses atrás creo, con un acorazado de los Estados Unidos, Cook, que llegó allá al Mar Negro a hacer una serie de maniobras, con una tecnología impresionante, con muchísimas cosas muy impresionantes, radares, torpedos, armamento. Y ocurre que salió un avión viejito de Rusia, que no tenía armas, y ese avión pasó sobre el acorazado y empezó a pasar 12 veces, haciendo... amagando que iba a disparar como si tuviera armas. 12 veces pasó sobre el barco. Ocurre que el avioncito se fue, porque era un avión viejo. Ocurre que el barco se devolvió, todos sus tripulantes, 27 de ellos, totalmente apenados, avergonzados, humillados, pidieron la baja. El barco se había quedado sin ningún tipo de comunicación electrónica a raíz de un golpe magnético que había lanzado el avión. Busquen en internet, lea un poquito. A mí no me crea nada, esto no es de creer, simplemente aquellas cosas de polemizar un poco dentro de la noche y salirnos del común denominador de los días tan supremamente difíciles que se viven. Ok, ¿qué tecnología utilizó Rusia para anular completamente todo el sistema electrónico y electromagnético, o bueno, magnético, de ese crucero acorazado destroyer, un destructor al cual se le había alabado mucho, sin disparar una sola bala? Nada le funcionó a ese aparato y el avión simplemente debió disparar un impulso magnético que bloqueó completamente todo el armamento tecnológico. Por el otro lado, China crea un robot supremamente estratégico, el robot asesino de satélites, y lo envió al espacio y tiene un brazo larguísimo que puede coger otros satélites y, como Pac-Man, devorárselos. Contra eso no hay defensa allá arriba por ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Está funcionando todo esto de esta manera y más adelante se encuentra, digámoslo de una forma muy ingenua aparentemente, una serie de pirámides construidas hace más. Lo que le voy a decir es cierto, o ese es el dato que hay, por favor busque pirámides de Crimea. Esas pirámides tienen una construcción un poquito más antigua que hace 200 millones de años, contemporáneas más o menos con la era jurásica, con la era de los dinosaurios, con toda esta serie de situaciones que acontecieron en el mundo.
Eso es muy tenaz. Amigo mío, no suponemos que la existencia del hombre sea tan lejana. 200 millones de años. Ni siquiera imaginamos esa posibilidad de una civilización, y mucho menos que tenga la tecnología para construir una serie de ciudades subterráneas con una cantidad de métodos inexplicables para la ciencia humana, y con la posibilidad que muchos de estos elementos existan en este momento allí bajo la tierra, o ya hayan sido extraídos y se encuentren, o se estén excavando y se encuentren en Rusia. Entonces el problema no era el petróleo, el problema no es el gas, el problema no es la situación social de Ucrania, sino un interés sobre aquellos elementos arqueológicos de una suprema envergadura de conocimiento tan grande que llama la atención de justificar una guerra. Y por eso el presidente Putin, en días pasados, dijo que defendería a Crimea absolutamente de la forma que fuera. Y Crimea está ahí pegadita a Ucrania. Y las dos están en el Mar Negro. Y en el Mar Negro están llegando las de Turquía, de Estados Unidos, de Rusia. Allí se está, confluyen una cantidad de armamento, barcos, buques, destructores, pero con un miedo tenaz de qué diablos. Creo que se llama Ijin, es el sistema de protección que trae este avión, un Su-25, ya es más antiguo, de los ultramodernos que tienen ahora. No estoy a favor obviamente de nadie ni en contra de nadie, eso es lo que es curioso, cuando al atar una cantidad de cabos, puede tener que ver que los extraterrestres hayan premiado un nuevo pacto, hayan arreglado la capa de ozono y hayan intercambiado con China y Rusia tecnología por permitirles seguir en la Tierra como una base de supervivencia. Ese es un tema muy polémico, amigo mío. Hay datos de todas partes del mundo que va por debajo de la mesa sobre curiosidades que están pasando. Nadie ha querido hablar de nada de lo que hay en Crimea. Solo hay un mensaje cifrado, hay un mensaje discreto, hay un mensaje sin muchísima información, como lo que acaban de encontrar también en Brasil, extraordinariamente en Brasil, se acaba de encontrar algo parecido al templo de Angkor Wat en Asia, Angkor Wat en Asia, que nadie se imagina las construcciones. Y quiero contarle algo más a todos los oyentes. En Siberia, al norte de Siberia, se encontró una construcción donde cada ladrillo de esa construcción tiene un tamaño de 40 metros de altura por 30 metros de ancho por 20 metros de profundidad y pesa 3.200 a 3.500 toneladas. Le voy a pedir a Mario el favor que coloque esas imágenes en la página de internet. Rusia no quiere contarle nada al mundo de lo que encontró en Siberia. Es una construcción impresionante de un tamaño hiper mega colosal. Con esto le digo a todos los oyentes que están hasta ahora en sintonía. No existe en el mundo una forma mecánica, llámese hidráulica, llámese grúa, llámese montacargas, no existe en el mundo, no existe ni siquiera la forma de construir una grúa tan colosal que pueda mover 3.500 a 4.000 toneladas, aproximadamente unos 70 metros de altura, donde está construido esa obra tan colosal. ¿Por qué apareció ahora? ¿Por qué apareció en Brasil? ¿Por qué apareció en Rusia? ¿Por qué aparecen nuevas pirámides en China? ¿Por qué aparece el quinto patio de los guerreros de terracota en China, cuando nadie imaginaba que existiera un pozo más profundo de elementos dejados en la antigüedad por el emperador Xi? Es un tema muy polémico.
y que lo pone uno como a atar cabos de negociaciones intergalácticas. ¿Puede pasar? Se lo voy a dejar a su imaginación. De pronto puede decir usted que estoy hablando un poquito así de especulación y charlatanería en un programa loco de radio. Pero antes de que me juzgue, trate de decir, venga, vamos a mirar una cosa, voy a investigar un poquito. ¿Qué pasó con ese señor Stanley Fulham, que tanto lo nombra? Venga y voy a mirar qué pasó con lo que él dijo en la radio, con lo que dice su libro, con los eventos que pasaron después de que él murió, con lo que está pasando en Estados Unidos, con lo que está pasando en Europa, con lo que está pasando en Rusia, lo que pasó en Ucrania. Venga e investigo por mi cuenta un poquito sobre las pirámides subterráneas de Crimea, sobre lo que está pasando en el Mar Negro, lo que está pasando en el Mar Báltico, los comentarios de WikiLeaks, y después saca conclusiones. ¿Te parece? Bien, un paréntesis, ya vuelvo con el tema. Mañana una invitación para todos los oyentes, que gracias a toda la gente que fue hoy, gracias a toda la gente que le gustó muchísimo este duende mágico y los símbolos, que son los mismos símbolos que están en el anillo o que apareció en la película El Anillo, El Señor de los Anillos, en este idioma que se atribuye no solamente a la invención de la época de la película, sino que realmente tiene sus sólidas bases en la antigüedad. Toda la historia de J.J. Tolkien, El Señor de los Anillos, basados en las antiguas relatos de un mundo extraordinario. Bien, voy a invitar a todos los oyentes, un regalo para usted para que lo conserve en su billetera. El ritual es súper, súper especial. Por favor, coloque las 12 monedas, todavía puede hacerlo. Invitación para todos los ganadores a Wicca. Conserve ese duende, se lo recomiendo, al menos téngalo un año. Le va a ayudar muchísimo. No es un duende pequeñito, es un duende gigante, hermosísimo, que puede colocarlo allá en su habitación, en su casa, en su trabajo, en su local. Les va a ayudar mucho. Invitación para todo el mundo mañana donde Junior. Invitación para todo el mundo mañana, consultas conmigo a partir de la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde en Wicca, la calle 85. Tengo algunas esencias mágicas para esta temporada, unas pociones mágicas para la gente que quiera. Consultas conmigo mañana en la calle 85 a partir de la 1 y hasta las 4 de la tarde. Y la invitación va para toda la gente en la ciudad de Cali, en la ciudad de Medellín, aquí en Bogotá, Restrepo, calle 44, calle 85, barrio Venecia, y en Bosa, en el barrio Restrepo también. Y le cuento a todos los oyentes, como llega la época decembrina, Chispita, la brujita Lina en el barrio Venecia, solicita niñas o señoras que sepan pintar. Allí es donde tenemos el taller mágico y donde hacemos todas estas figuras, como lo dicta la magia, para toda la gente. Allí es el taller mágico de Chispita, en el barrio Venecia. Necesitamos unas señoras, o niñas, o chicas que quieran trabajar con ese mundo mágico, dándole vida a estas figuras. De igual forma, en la calle 85 necesito dos niñas que quieran trabajar bien pilas, que lleven su hoja de vida a la calle 85. Y ojalá que conozcan un poquito de internet. Esto es por la cantidad de personas en todo el mundo que se conectan a través de internet y en ocasiones no tenemos tiempo para contestarle. Entonces, quienes les interese, por favor lleven sus hojas de vida a Venecia, todo lo del taller mágico. Y a Wicca, la 85, quienes les interese trabajar en Wicca. Invitación para todo el mundo mañana a todas las sedes. Llega la época decembrina, llega la época de octubre, noche del Samhain. Vienen unas cosas espectaculares para ustedes. Les recomiendo el ahorro para el libro Quiromancia. Mañana le voy a hablar de ese libro y mañana le voy a hablar de lo que usted puede hacer. Mañana los invito, miren, no hay para muchos oyentes. Quisiera esta vez decirle que invito a todo el mundo, pero realmente solo invito a 20 personas por sede, porque no hay más duendes sino esos. Vaya y mírelo. Simplemente por curiosidad, siempre lo he dicho, vaya primero y mire y después usted toma la decisión. Nos vamos para el break. Vámonos para el break, ya regresamos con el tema.
Gracias a nuestro contrario muy amable, y retornamos en la Escuela de la Magia. Un saludo para toda la gente quienes llegan a sintonía, bienvenidos. Una invitación mañana para todos los oyentes, ya a mitad de semana. Invitación para todo el mundo a Wicca en las diferentes sedes, números telefónicos rápido. Bosa 776-4822. En el barrio Restrepo 2786176, en Venecia 5630550, en la calle 45 7030251, en la calle 85 616-7830, en la ciudad de Cali 654-3295 y en la ciudad de Medellín 231-8250. Un saludo para toda la gente mañana, otra locura, no hay para muchos oyentes, hoy no invito a todo el mundo, solo hay para un grupo de, si acaso, de 15 personas por cada sede. Este es un duende gigantesco, es muy grande, es súper espectacularmente hermoso, viene el sello mágico con los símbolos, igual en el mismo idioma que aparece en el anillo del Señor de los Anillos, para quienes vieron las películas. Pues allí está algo súper especial también. Invitación para todo el mundo, deje 12 monedas a la luz de la luna. Pase por Wicca, se va a llevar una agradable sorpresa. De verdad que sí, le va a encantar muchísimo. A partir de la 1 de la tarde mañana, quienes quieran consultas conmigo quienes quieran consultas conmigo en la calle 85, a partir de la 1 de la tarde. Y a través de nuestra página www.wicca, Escuela de la Magia, 3 consultas diarias para todo el mundo. Pues para quienes quieran, quienes requieran, quienes necesiten, allí estamos. ¿Continuamos con el tema? Continuemos con el tema. Vitali Gok, quien fue la persona que descubrió la entrada a la pirámide. Hay varios comentarios, a internet no hay que creerle todo. Y esto puede que no sea más que algunos comentarios seguidos de otros comentarios y sea un rumor, simplemente o una broma, y después resulte que todo es de otra forma diferente. Hay algunos comentarios que dicen que esto ocurrió en el año 1999 y se mantuvo en silencio. Uno de los comentarios más viejos data del año 2004. Pero lo que sí ocurre realmente es que a partir de este año, en el mes de febrero, se produce el boom de este tema cuando empieza la situación a complicarse en Ucrania. O sea, es muy difícil seguir el rastro, la huella del momento exacto. Y algunos dicen a través de determinados foros, porque esto ha sido muy hermético, que esto ocurrió hace 65 millones de años. Otras personas pues llevan a 200 millones de años. Es un tema, ya, llámese 65 o 200 o 300. Les recuerdo a todos los oyentes, nunca jamás se podrá probar, nunca, la antigüedad de un resto no orgánico. Nunca. Entonces alguien dice, Omar, pero se puede probar por el método de carbono 14. El carbono 14 no sirve sino para seres animados, orgánicos, que lentamente van perdiendo carbono a través de que envejecen. Y cuando ya están fosilizados, pues ya no existe forma de medir la pérdida de carbono 14. Ese cuento con el que traman a todo el mundo, que se hizo una prueba de carbono 14 en una piedra, para datar su antigüedad o en un objeto, eso no existe. Por una simple razón. Este tipo de objetos no pierden carbono 14 a través del tiempo. Solo es para los objetos orgánicos que han tenido vida. No para los objetos inanimados o inorgánicos. Sí, a veces uno cae ingenuamente por lo que le dice otra persona y se deja arrastrar por ese afluente de comentarios y cae en la misma situación. No, nunca se sabrá cuál es la antigüedad de eso. El hecho es que llámese 65 millones de años, o 200 o 300, quiere decir que es un interrogante grandísimo.
Ahora bien, especulemos un poquito con el tema. ¿Qué ocurre si dentro de este tipo de complejos, que realmente son 38 y 9 pirámides, y todos estos complejos que se han encontrado, existe algún tipo de elementos, de maquinaria, de una tecnología muy adelantada? Pues esto podría llevarnos a la conclusión de que han existido más civilizaciones avanzadas sobre la Tierra que existieron mucho antes de la separación de los continentes o de la Pangea. Esto daría una respuesta muy interesante del por qué muchas ciudades, tanto suramericanas como africanas, contienen formas piramidales que las hay en todo el mundo. Antes de la Pangea. O sea, la Pangea es el momento en que la Tierra es un solo continente y posteriormente se fragmenta en los continentes que hoy conocemos. El problema radica en lo siguiente: si se encuentra algún sistema tecnológico y se puede, con la tecnología de hoy en día, realizar ingeniería inversa, como se hizo en los Estados Unidos entre el año 47 y 80, así mucha gente diga que no. Este salto tecnológico que hoy vivimos todos, pues si se encuentra algo más complejo, ¿usted se imagina qué ocurriría en los próximos años y qué ocurriría con el país que tenga acceso a energía inalámbrica, a holografías, a materialización y desmaterialización, viajes en el tiempo, conexión con otras culturas o civilizaciones cósmicas? Pues hombre, a esto hay que atar y hay que unir un cabo. Que ya hicimos un programa de exopolítica. Si un extraterrestre llegara a la Tierra, ¿qué le diría a los gobiernos cómo deberían tratar de mejorar la calidad de vida de los humanos? A través de la guerra, a través de bombardeos, a través de virus creados en laboratorio, como control de la natalidad, a través de sometimiento de un país a otro, o mejor, en la búsqueda de la igualdad y en la búsqueda de perpetuar la especie humana. Pues hombre, uno tiene que ir muy lejos para mirar lo que está pasando en el mundo y las nuevas políticas y lo que se llama el nuevo orden mundial. Puede tener que ver el problema de Ucrania, el problema que hay en este momento en el Mar Negro, el problema de las confrontaciones, algún tipo de interés sobre estas estructuras megalíticas, en el caso que sean ciertas. Sí, porque no podemos comprobar nada hasta que no haya una explicación real, oficial, científica. Solo hay puntos de vista especulativo y uno que otro video. Entonces uno se queda pensando, ¿no? Pero ya hay muchísima gente en el mundo que está mirando por ese mismo sendero, mirando y observando la misma situación, y ese punto geográfico tan supremamente estratégico, pues comienza a ser como la manzana de la perdición de la guerra, como la manzana prohibida que todo el mundo quiere. Estamos ante una serie de eventos de cambio, indudablemente. El mundo está cambiando, el mundo está en una situación donde yo también tengo armas, y puede que se tengan armas a nivel disuasivo, o sea, con el ánimo de que usted me va a pelear, yo también estoy armado. Usted verá hasta dónde quiere llevar el cuento. La economía va a cambiar, indudablemente. El dólar está perdiendo su valor. El oro, que está acumulado en China y en Rusia de una forma... ahí sí hay un monopolio del oro violentísimo, que podría ser lo único que le dé un valor a la economía. ¿Qué pasa si en este momento comienzan a nacer las nuevas tecnologías como lo está haciendo Rusia? Rusia ha apabullado al mundo este año con una cantidad de descubrimientos impresionantes y está avasallando con absolutamente todo, con unas investigaciones increíbles como la nueva antena Tesla, con la cual le van a dar energía de otra manera. Uno dice, ve, ¿de dónde sacaron el aparatito? Supuestamente van a dar una energía para todo Rusia totalmente diferente a los orígenes que conocemos hoy en día.
O sea, amigo mío, eso que en el Mar del Norte empiezan a encontrar gigantescos pozos de gas, gigantescos pozos de petróleo, como que uno se queda pensando, eso no es tan fácil. Un tipo de experiencia o descubrimiento aislado es normal. Lo que hemos dicho aquí en el programa siempre, una situación, mirando una situación aislada, probablemente no diga nada, ¿cierto? Son situaciones dadas al azar. Pero cuando vemos varias situaciones de manera simultánea, encontramos un patrón, que hay algo de trasfondo detrás de todo eso. Hay una muela, un hueco que queda entre los comentarios de Stalin Furhan. Le recuerdo a todos los oyentes porque hablo mucho de él. Él era un ex agente de la CIA de Estados Unidos. Posteriormente pasó a formar grupo del NORAD, que es el Servicio de Protección Aeroespacial de Estados Unidos. Y él supuestamente tenía contacto con seres alienígenas. O sea, no es cualquier charlatán o cualquier persona que aparece en una emisora dando una entrevista. Es alguien que tiene una trascendencia muy interesante, de investigaciones muy serias y unos cargos muy importantes. Ese es el problema con él. Él habla de que se acaba ese pacto de no intervención. Los extraterrestres no se van, hacen negocio, Rusia y China. Bueno, venga, intercambiemos tecnología, intercambiemos información, déjenos orientarlos, mostrarles el sendero, el camino por donde es para el nuevo orden mundial, y intercambiamos habitación, tecnología. Rusia acaba de decir que va a crear una base lunar en 10 años. Uy, eso es impresionante. O sea, hay muchas cosas, ¿no?, que forman un patrón, que algo pasó, algo sucedió en algún momento entre el año 2010 y el año 2013. Algo ocurrió en unos gobiernos que cambiaron radicalmente su dirección y que han empezado a avanzar a pasos gigantescos con una cantidad de proyectos a nivel mundial supremamente impresionantes. Se queda uno pensando, entonces es muy, muy lógico pensar que obviamente hay otro grupo de países que sienten cierto recelo ante esta situación y están mirando cómo obtener cercanías o participación de lo mismo, pero no de una manera subordinada, sino adquiriendo el poder sobre ello. Como quiera que sea, el asunto está en 50-50. Es probable que existan las pirámides en Crimea. Sí. Es probable que sean muy antiguas, 100 millones de años, para colocar un punto medio. También, nunca fueron excavadas. Ok. Pueden tener equipos, tecnología de una civilización supremamente avanzada. Posiblemente. O sea, todo esto tiene que ver con las probabilidades, que por descabelladas que parezcan, tienen mucho que ver si tomamos en cuenta que la tecnología humana, la tecnología que hoy tenemos y la que conocemos, ignorando la demás tecnología que hay en el mundo, secreta, esta tecnología solamente creció en tan solo 30 años. Desde el año 70 hasta el año 2000. Imagínense cuánta información recibió Estados Unidos cuando fue a Europa y logró traer todos los científicos que trabajaban para Hitler, toda la información tecnológica y todo lo que allí había, y empezó un desarrollo. Tenía plata, tenía dinero, tenía científicos, tenía los mejores pensadores y tenía el tiempo. O sea, ¿cuánto llegó a tener de ello? Y obviamente, aunque mucha gente dice que no es así, y sin menospreciar las capacidades humanas, un salto cuántico a nivel tecnológico tan alto en el mundo no se hubiese dado sino por allá para los años 2050, más o menos, y creo que un poquito más. Es un tema muy complejo. Ahora a esto hay que sumarle los comentarios de China, que enviaron el conejo a la luna, al Mar de la Tranquilidad, donde se suponía que debería existir
uno de los automóviles llevados por los astronautas a la Luna, y debía existir el Eagle, que era la base por la cual se separó el Apolo 11, y ellos solamente comentaron que no existe huellas ni de los espejos dejados por los astronautas, ni tampoco de ningún elemento que haya alunizado. Tenaz, esos son informes muy raros, incomprobables, sí, y de pronto pueda que sea solamente especulación a través de la red y a través de las informaciones que hoy empiezan a salir a la luz pública de muchísimos temas, como lo que ha hablado Wikileaks, lo que han hablado otros supuestos hackers que han tenido acceso a documentos secretos, y los países se han consternado profundamente de saber que su intimidad ha sido violada. Pues uno dice, hombre, si el país se molestó por estos comentarios, de pronto esos comentarios tienen algo que ver con la realidad. Y empieza uno, o cualquier persona, con un poquito de análisis, comienza como a atar cabos y a decir, bueno, detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Puede suceder, puede que no suceda, puede que sea así, puede que no lo sea. Sin embargo, quedan los elementos de juicio y el tiempo que irá brindando una información diferente sobre este tipo de temas. Sin embargo, tendríamos que quedarnos de una forma expectativa a mirar en el futuro qué va a llegar, qué va a venir. ¿Puede suceder una guerra por una situación de estas? Pues han sucedido guerras mundiales por algo menos, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial. O sea, todo esto tiene que tener, porque imagínense, si se sabe que llegó a descubrirse una especie de cápsula de tiempo con una hipertecnología inimaginada para el ser humano de hoy, pues amigo mío, el que tenga esa tecnología va a adueñarse del cosmos, no solo del planeta Tierra. Y se requiere mucha sabiduría para manejar ese tipo de recursos. Pues obviamente mucha gente va a decir, yo también quiero parte de eso, y si no es por las buenas, será por las malas. Es un tema muy polémico, ¿no? Pero lo ponen a pensar que esa es la idea, sacarlo usted del diario vivir, hablándole otras cosas diferentes, colocando su mente a imaginar, haciendo que la magia de la radio lo haga soñar con imágenes mentales, como un televisor donde usted imagina todo este tipo de cosas de manera inconsciente. Una invitación mañana para todos los... No, para todos no. Para un grupo de personas, de mis buenos amigos, aquí en Bogotá, en Cali y en Medellín, y a través de la red internet, a través de Wicca Express. Invito a la gente que quiera, muy poquita. Es un regalo de amor, es algo súper especial que corresponde con la temporada del otoño, a través de todas las sedes de Wicca. Mañana consultas conmigo a partir de la 1 de la tarde, 3 consultas diarias a través de la página Wicca Escuela de la Magia, y bien, por ahora nos vamos. Si se quedó pensando, no lo invito para que me crea, por favor no me crea nada de lo que le digo. Le sugiero con todo respeto, sin menospreciar su capacidad de entendimiento, que por favor se tome un tiempo para investigar, leer, profundizar o indagar sobre el tema que le haya llamado la atención, y que sea usted quien saque sus propias conclusiones. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul. A terminar de pasar un día espectacular, si es por la tarde, una tarde genial, si es por la noche, bueno, una noche así también especial. Así que nos vemos mañana, los amo muchísimo.